Hola amigos de Sportream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 22 de la Liga Smartbank, el Fuenlabrada de Aldair Fuentes perdió como local por 2-1 frente al Unión Deportivo Ibiza. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero al fin ingresó en el segundo tiempo, luego de un mes completo sin ver acción. Tal vez ante los rumores de que Alianza Lima lo pretendía, el técnico les dio una indirecta de que sí lo utilizaría este año. La cosa es que en este partido tuvo una decente actuación, mejor que la que solía tener, esta vez ubicado en su zona de confort, el medio campo de recuperación. Pero los visitantes se llevaron la victoria con los tantos de David Goldar y David Álvarez. Con este resultado, el equipo de Madrid se sigue hundiendo en la zona del descenso con 20 unidades y en su próximo partido recibirán al Cádiz de la primera división por los 16avos de final de la Copa del Rey el 6 de enero, donde podríamos ver más minutos del Cuto Fuentes. Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Emiratos Árabes Unidos, el Al Ittihad Calva de Wilder Cartagena perdió por 2-1 en su visita al Al Jazira y de esta manera quedaron eliminados del torneo con un global de 5-4. El volante nacional no estuvo en este partido por estar contagiado con el COVID-19, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el 31 de diciembre. Y preocupa porque se suma a Renato Tapia como los seleccionados contagiados y a menos de un mes para los duelos claves frente a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima por las eliminatorias sudamericanas. Esperemos que pronto puedan volver a las canchas y tengan fútbol. Yendo a este encuentro, lo necesitaron, ya que a pesar de que abrían el marcador con el tanto de Sultán Adil, un par de errores en defensa, en especial en el segundo tanto de los rivales, en pies de Bruno Olivera, que fue un blooper total del arquero amarillo para eliminar a su equipo, que ahora se concentrará en la liga local, empezando en su próximo partido, cuando reciban al Vanillas el 8 de enero, donde esperemos que ya esté disponible Wilder Cartagena. Y hablando de seleccionados infectados, el Boca Juniors de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano arrancó hoy la pretemporada con muchas bajas y sin la presencia de nuestros compatriotas, ya que diversos medios argentinos informaron que de momento el equipo Xeneize tiene 5 futbolistas positivos a COVID-19, entre ellos estaría el zaguero Carlos Zambrano. Mientras que el lateral derecho, Luis Advíncula, no pudo llegar a suelo argentino debido a un tema de vacuna. Así que esta nueva variante Omicron sigue haciendo estragos a sabiendas que es 200% más infecciosa que el virus original. A este paso, llegaremos al partido de eliminatorias con los que hayan tomado medidas preventivas, aunque al parecer es mucho pedir en estas fiestas de fin de año y cumpleaños en este caluroso verano. Así que solo queda apelar a la divina providencia para saber con qué jugadores contaremos para este fin de mes. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de sus redes sociales, el Sport Boys del Callao anunció al delantero Mauro Gepiosian por toda la campaña del 2022, pese a que el armenio había dicho que tenía la intención de quedarse en el Carlos Manucci de Trujillo, para que vean que las palabras se las lleva el viento. Ahora declaraba lo siguiente: la misión está cumplida, ahora depende de mí. ¡Vamos, Boys! El atacante de 35 años de edad, en la última temporada, con el tricolor trujillano, anotó 3 goles y dio 2 asistencias en 14 partidos disputados. Gepiosian se suma así a los recientes refuerzos en la delantera rosada, junto a Diego Zafadi, Alexis Blanco y Luciano Nieto, con quienes los porteños pretenden pelear en la Liga 1 y la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2022. Y hablando de futbolistas que no cumplen su palabra, el volante colombiano Michael Ortega, que ya había llegado a un acuerdo con el Deportivo Municipal
para que se vista con la franja este año, al parecer no llegaría al Perú. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales. Se cayó el fichaje de Michael Ortega, a pesar de la comunicación constante, del acuerdo de palabra y la emisión de pasajes para su llegada a Perú esta tarde, el volante colombiano avisó que finalmente no vendrá al cuadro edil. Así que, como el mismo comunicador menciona, hasta que no haya un contrato firmado, todo puede pasar, aunque esto es más común de lo que se puede pensar, ya que así le pasó a Universitario de Deportes con Bruno Vides, o a Alianza Lima con Jonathan Herrera, o al Deportivo Binacional con Steven Rivadeneira. Aunque no todas serían malas noticias para el Muni, ya que, tal como se los avisamos en videos anteriores, el Deportivo Municipal anunció a un extranjero más. Se trata del defensor argentino Lucas Trejo, quien llega a la academia luego de salir campeón con el Deportivo Táchira de Venezuela y ahora se pondrá la franja por toda la temporada 2022. Como se lo mencionábamos, el defensa central de 34 años tiene experiencia europea cuando estuvo jugando en el Atromitos, el Étnicos, el Aigaleos y el Egaleo de Grecia. También estuvo en el Zacatepec de México, el Instituto y el Racing Club de su país. El año pasado jugó en el Deportivo Táchira, donde disputó 28 partidos, anotando 2 goles, ambos en la Copa Libertadores, por lo que la experiencia está descartada. Con este refuerzo, el equipo edil sumó a su cuarto extranjero tras Roberto Velar, Diego Melián y Alexis Rodríguez. Universitario de Deportes presentó hoy su nueva camiseta para todas las competiciones de este 2022. Como se puede apreciar en las redes sociales de la marca que auspicia a la U, se ve el clásico color merengue, mientras que desde los hombros y por todas las mangas se tiñe el color guinda. Este nuevo diseño se mantendrá también para las leonas del equipo femenino. La renovada indumentaria del equipo estudiantil ya se puede adquirir en las tiendas de Marathon por un precio de 299 soles. A los hinchas merengues, ¿les gusta este nuevo diseño? Los comentarios son todos suyos. Como se recuerda, Universitario de Deportes presentará a todo su plantel este sábado 8 de enero en la esperada Noche Crema 2022, cuando se midan al Millonarios de Bogotá, que también le servirá al equipo dirigido por Gregorio Pérez como preparación antes del arranque de la Liga 1 Betson, donde debutarán cuando reciban a la Universidad César Vallejo y previo a su participación desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!